El Mallorca ha presentat de manera oficial la renovació de Vicente Moreno en un acte celebrat aquest dimecres a la llotja de Son Moix. L'esdeveniment ha comptat amb la presència de Maeta Molango, conseller delegat del club, de tot el cos tècnic del primer equip i del director esportiu de l'entitat, Javier Recio. L'entrenador valencià el mostrava feliç per la confiança ampliada fins al 30 de juny del 2022 i també en els seus col·laboradors més pròxims. Ha quedado claro que esto es donde quería estar, con independencia de que el equipo esté en primera o segunda división. Y en esa misma línea lo voy a mantener, ¿no? El futuro, evidentemente, hoy estamos hablando de una vinculación de 3 temporadas y vuelvo a decir lo mismo que he dicho alguna vez, ¿no? Ojalá no sean 3, sean muchísimas, será síntoma de que ya no por mi egoísmo particular, sino por el bien del Mallorca, de que la cosa funciona bien, ¿no? Pero ya digo que hablar de futuro en fútbol no es lo aconsejable, así que a pensar mucho en el presente para que el futuro pues sea bueno y que seguramente a día de hoy entre otras cosas estem así gracias a ellos, ¿no? Valorem molt el seu treball y ja dic que crec, jo sóc igual ara, crec que va ser la temporada passada, ¿no? Segurament pareix algo millor de lo que sóc gràcies al nivell que tenen ells com a tècnics. Per la seva banda, Maeta Molango assenyalava que la sense primera no va tenir res a veure a la proposta de renovació. Recogen un premio merecido a lo que han hecho. Estamos convencidos de que eso es solo el primer paso. Son 3 años, ya escuchaste mis amenazas públicas en cuanto a tu no renovación, con lo cual sabes lo que va a pasar si no renovas más. Pero en general creo que estamos encantados, creo que es muy merecido, creo que estamos muy cómodos con el cuerpo técnico, muy cómodo. Y creo que es indudable que han jugado un papel fundamental en lo que se ha conseguido. Yo creo que si el trabajo es determinado, el trabajo es un trabajo que hemos elegido conscientemente cuando les fichamos, está bien hecho, pues está bien hecho, ¿no? Con independencia de que subes, de que bajes, de que te mantengas, el trabajo es el que es, ¿no? Y pensamos que mientras el trabajo esté bien hecho, el resultado lógico es que llegue, pero aunque no llegara, creo que es más el camino, más que el resultado en sí mismo el que nos interesa. En Vicente Moreno s'ha de recordar que el Mallorca ha sumat 200 consecutius. Ha dirigit l'equip mallorquinista en 91 partits, amb un balanç de 44 victòries, 27 empats i 20 derrotes. Intentar tener el mejor equipo posible, porque todo lo que sea tener el mejor equipo posible facilitará que esas situaciones se den algo menos, aunque seguramente alguna se dará, porque normalmente en primera división, quitando de algún equipo puntual, todos lo tienen muy difícil para mantenerse ahí.